Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Alaurín Televisión. Hoy es viernes 18 de diciembre. Comenzamos con los titulares. Como cada año, la merienda de mayores de Navidad organizada por el Ayuntamiento finaliza con total éxito. Los vecinos del municipio se reúnen con el objetivo de disfrutar de ricos manjares típicos navideños y de un rato de convivencia con el resto de participantes. La guardería de Alaurín el Grande ha visitado esta mañana la de Villafranco del Guadalhorce en una jornada de convivencia en la que han tenido cuentacuentos y talleres de galletas, de inglés y de pompas de jabón. El grupo joven de la Hermandad de la Virgen de Gracia convoca por tercera vez un sábado solidario. A partir de las 12 del mediodía del sábado día 20, los que deseen podrán colaborar en la recogida de juguetes para los niños necesitados. La semana que viene la unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea estará en la localidad, así que los alaurinos que lo deseen pueden ir entre el lunes y el miércoles junto a la Plaza de la Legión. Mucha calidad tienen los 16 belenes participantes este año en el concurso organizado por la Radio Televisión de Alaurín. Ayer el jurado visitó a los vecinos participantes y valoró sus creaciones. Este año se lo han puesto más que difícil. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se está preparando para su concierto de Navidad, que cada año organiza el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. La banda de música y el coro rociero ofrecerán sendas actuaciones este domingo a las 12:30 en la Biblioteca Municipal. Los alumnos del Colegio Emilio Olivares y El Chorro han celebrado esta mañana la llegada de la Navidad. Actuaciones musicales han centrado la actividad de los dos centros, donde los pequeños se han divertido al máximo. Comenzamos. La tradicional merienda de mayores que organiza el Ayuntamiento volvió a repetirse ayer por la tarde y nuevamente resultó un éxito rotundo, puesto que la tasca volvió a llenarse. Todos los asistentes disfrutaron del chocolate, los dulces y las actuaciones. Cerca de 400 personas se dieron cita en la tarde de ayer en la tasca, y es que estaban celebrando la llegada de la Navidad. Los mayores de la localidad lo pasaron en grande en la tradicional merienda que organiza el Ayuntamiento de Alaurín el Grande, y es que el ambiente que se respiraba era inmejorable. Bueno, estamos viviendo con mucha ilusión y con mucha alegría de ver que nuestros mayores responden a la invitación que el Ayuntamiento viene preparando año tras año, como es esta gran merienda de mayores, y no tendría sentido si este salón no estuviera tal y como está, y en 5 minutos ha sido cuando la gente ha ido llegando, se han ido acomodando, y como podéis comprobar, el ambiente es inmejorable. Una merienda por todo lo alto en la que los principales protagonistas fueron sin duda alguna los mayores. Chocolate, los boñuelos, los dulces. ¿Y las actuaciones qué tal? ¿Qué le parece? Muy bien, muy bien. Muy entretenida. Ah, pues nada, yo no iba a venir, pero vale, me estoy pasando muy bien. Todo desde aquí, todo, porque todo está muy bien. ¿Y las actuaciones qué le parecen? Muy bien, sí. El alcalde de la localidad, Juan Martín, junto a su equipo de gobierno, quiso felicitar las fiestas a los mayores que llenaron por completo la tasca. Desearos unas felices fiestas, que paséis una noche buena estupenda, una noche vieja fantástica. Las navidades completas, que las paséis estupendamente con vuestra familia, con vuestros amigos, y por supuesto que el año que viene sea un año que venga cargado de todos los deseos que siempre tenemos el año antes sobre el año siguiente, ¿no? Las actuaciones musicales fueron la guinda del pastel. Actuaron el coro de La Chaparra, el humorista Julen el Peluquero, y también participó el coro de Alifara. Un encuentro entrañable esta merienda de Navidad, que da paso todavía a unas semanas llenas de actividades. Los pequeños de la guardería de Alaurín han visitado esta mañana a los de Villafranco. Ha sido, por lo tanto, una jornada muy especial, para la que se han organizado actividades muy divertidas, como un taller de pompas de jabón, otro de galletas y un cuentacuentos con pintacaras. Mañana de auténtica diversión la que han vivido estos pequeños. La guardería municipal de Alaurín el Grande ha visitado la de Villafranco del Guadalhorce. Así que todos han disfrutado de una jornada de convivencia junto con sus profesores y padres. La hemos organizado porque en realidad nunca hemos tenido hermanamiento con esta escuela, y queremos que tanto unos niños como otros, ya que somos del mismo pueblo, pues que se conozcan y poder hacer actividades juntas y que tengan una coordinación tanto un centro como el otro. La variedad de las actividades organizadas ha sido la clave del éxito de esta iniciativa. Tenemos el taller de pompas de jabón,
que viene a realizarlo un padre de aquí de Villafranco. Tenemos el taller de cocina, donde hay también dos padres de Villafranco. Tenemos otro taller, que es el taller de inglés, y el taller de cuentacuentos con pintacara, en el que también participan madres, y nosotros, las diferentes maestras, tanto de Laurín el Grande como de Villafranco, pues estaremos coordinando con las madres el desarrollo del taller. De esta manera, se han pasado la mañana haciendo galletas, disfrutando del taller de cuentacuentos con sus caras pintadas y, sobre todo, maravillándose con estas gigantescas pompas de jabón, más grande incluso que ellos. Y lo mejor es que algún afortunado ha podido incluso hacer burbujas. El Grupo Joven de la Hermandad de la Virgen de Gracia ha organizado nuevamente una recogida de juguetes para los niños con menos recursos, una iniciativa para la que también se podrá colaborar entregando ropa y alimentos no perecederos. Por tercera vez, el Grupo Joven de la Hermandad de la Virgen de Gracia celebra una jornada de sábado solidario. Será pasado mañana, el día 20 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, en la Parroquia de la Encarnación. Con la visita de la pastoral a las 6 de la tarde y del cartero real de 4 a 6 y media. Una iniciativa del Grupo Joven de la Hermandad de la Virgen de Gracia en colaboración con el Ayuntamiento, que tiene como principal fin que ningún niño se quede sin juguetes. Pues desde el Grupo Joven estamos organizando esto para recoger juguetes y alimentos para los niños más necesitados para esta fiesta. Este acto lo estamos viendo con mucha ilusión los miembros del Grupo Joven, de la Hermandad, de Nuestra Señora de Gracia, para que todas las personas tengan una feliz fiesta. Una gran ilusión es lo que esperan transmitir estos jóvenes a los niños necesitados, y por ello no dudan en poner todo su empeño para que sea una gran jornada. Yo quisiera invitar a todo el pueblo de Alhaurín y agradecer la asistencia a este acto y también al ayuntamiento. Y nada, que estamos en la parroquia desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde, que os esperamos y feliz Navidad. Ya saben, este próximo sábado en la Parroquia de la Encarnación tienen esta importante cita. Colaboren y hagan felices a muchos de los niños que lo necesitan. El lunes, martes y miércoles visita la localidad del Centro Móvil de Transfusión Sanguínea. Todos los vecinos que deseen colaborar pueden mostrar su generosidad acudiendo a la zona del Parque de la Legión. Y es que la Navidad es una de las fechas en las que más sangre hace falta en los hospitales. En cada ocasión que la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga visita la localidad, los profesionales que lo forman se llevan una grata impresión, ya que son muchos los vecinos que muestran su espíritu solidario donando sangre. Entre los días 22 y 24 de diciembre, este centro estará en la localidad, concretamente junto a la Plaza de la Legión. El lunes y el martes estará por la mañana de 10 a 2 y por la tarde de 5 a 9. Ya el miércoles solo será por la mañana. Como siempre, para donar sangre hay que ser mayor de 18 años y menor de 65, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. También hay que tener en cuenta que los hombres pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres 3. Así que ya lo saben, el lunes, el martes y el miércoles, el centro de transfusión estará en Alhaurín, en la zona del Parque de la Legión. Seguro que con este gesto podrán ayudar a muchísimas personas que lo necesitan. Y tras la publicidad continuamos. Ayer por la tarde el jurado del concurso de Belenes de Alhaurín Televisión visitó a los 16 participantes que este año han decidido inscribirse en esta iniciativa. En cada edición el nivel es más alto y los vecinos muestran unos Belenes más originales, bonitos y realizados con más cariño e ilusión. Ayer tuvo lugar la visita del jurado a los belenes participantes en el concurso que desde Alhaurín Televisión se organiza. Fueron 16 belenes los que tuvo que valorar esta expedición, que ayer recorrió muchas zonas de la localidad, desde calle Nerja hasta la Apagahora, pasando por la Campiñuela, el centro de la localidad, hasta llegar a El Zángano. Fue una visita muy bonita, ya que el cariño con el que el jurado es recibido es mucho. Todos han colaborado en la realización de sus belenes y nos lo muestran orgullosos del esfuerzo realizado y del resultado final, sobre todo los pequeños. Algunos sábados y algunos domingos hemos ido mi padre, yo y mi hermana a comprar Playmobil para el Belén. Un día en el Tesara fuimos para comprar
Playmobil en una bolsa sorpresa, abrimos una y nos salió la Cleopatra de allí. Antes no lo poníamos en el Belén, jugábamos la brillo con los muñecos dentro del castillo, pero después lo poníamos. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu Belén? Eso. ¿Eso qué es? La princesa que tenía flores. El jurado está formado por Antonio Rueda, presidente de la Asociación de Empresarios, Gerardo del Valle, Juan Solano, hermano mayor de la Virgen de Gracia, y Diego Solano, juez de paz, que tomaron buena nota de los materiales, organización, creatividad y todos los elementos que hacen que elijan los belenes vencedores. Este año hemos encontrado verdaderas obras de arte que se lo han puesto muy difícil al jurado. Eso sí, la decisión ya está tomada y se dará a conocer el próximo lunes en la gala de entrega de premios a partir de las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura y a la que están todos invitados. En esta gala se proyectará un vídeo con todos los belenes participantes. Y a continuación les informamos de que el domingo a partir de las 12:30 de la mañana en la Biblioteca Municipal tendrá lugar el tradicional concierto de Navidad organizado por el Ayuntamiento a cargo de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Como viene siendo habitual por estas fechas, el Ayuntamiento de Alaurín el Grande organiza los tradicionales conciertos de Navidad a cargo de las bandas de música y coros de la localidad. En esta ocasión le toca el turno a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya banda de música y coro rociero deleitarán con música clásica navideña para festejar las fiestas. La hermandad espera repetir el éxito de ediciones anteriores, y es que sus componentes han preparado esta cita con mucha ilusión. Hoy vamos a cantar villancicos populares y unas nanas que tenemos preparadas para este año, que son unas preciosidades, para que todo el mundo nos vaya acompañando en los cantos. Os esperamos en la biblioteca municipal a partir de las 12:30 de la tarde, que vamos a echar una tarde muy agradable con la banda de música y con el concierto del coro de villancico. No se pierdan esta cita musical del domingo, enmarcada dentro del programa de actividades navideñas puesto en marcha por el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. El Colegio Emilia Olivares y El Chorro han celebrado también la llegada de la Navidad con fiestas. En ellas, el baile y la diversión han sido los grandes protagonistas junto con los más pequeños. Los pequeños de 5 años del Colegio Emilia Olivares han celebrado esta misma mañana la llegada de la Navidad, una actividad muy completa en la que han cantado, bailado y se han divertido con la Navidad siempre como telón de fondo. Pues mira, como hoy es un día especial y estos niños ya saben leer, lo fundamental es que ellos han leído una pequeña poesía, una introducción a sus papás, para que se den cuenta que ya se han iniciado la lectura. Después hemos hecho un poema muy bonito, de una hormiguita que va a Belén, y después hemos cantado un villancico de los Reyes Magos. He hecho un dibujo de Luli. He hecho el baile bien. Me ha dado el Papá Noel el caramelo. Hemos cantado y hemos bailado. Hemos cantado y bailado. Los pequeños no han querido dejar pasar la oportunidad de recordar que se acerca la llegada de los Reyes Magos y que hay que ir haciendo las peticiones. Un coche de Spiderman, un disfraz y una tablet. Un patinete y una muñeca. En el salón de actos del Colegio El Chorro, mientras tanto, no dejaban de sonar villancicos populares, y es que los alumnos de primaria han preparado temas para disfrutar con sus cantos. Pues los niños participan mucho, es un gran día porque todo lo que han aprendido en música durante los últimos 4 meses van a sacarlo en el escenario. Y también un día en el que aprenden a convivir con alumnos de otros niveles, de otros cursos, y es un gran día de convivencia entre todos. Los pastorcillos han llenado estas instalaciones del colegio y mientras unos actuaban, los otros disfrutaban de la interpretación de sus compañeros. Cada uno a su manera, pero todos disfrutando y con la alegría por bandera, han celebrado la llegada de la Navidad, deseándonos a todos una muy Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín el Grande y la provincia.
El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos despejados, temperaturas nocturnas sin cambios, entre los 7 grados de máxima y 3 de mínimas. Las diurnas puede que suban algo hasta llegar a los 17, vientos soplarán con escasa consideración. Y en Alhaurín el Grande también tendremos cielos despejados, las temperaturas subirán hasta oscilar entre los 17 y los 7 grados. El viento soplará del norte toda la jornada con una fuerza de entre 5 y 10 kilómetros por hora. Y antes de finalizar, repaso las noticias destacadas en los titulares. Como cada año, la merienda de mayores de Navidad organizada por el Ayuntamiento finaliza con total éxito. Los vecinos del municipio se reúnen con el objetivo de disfrutar de ricos manjares típicos navideños y de un rato de convivencia con el resto de participantes. La guardería de Alhaurín el Grande ha visitado esta mañana la de Villafranco del Guadalhorce en una jornada de convivencia en la que han tenido cuentacuentos y talleres de galletas, de inglés y de pompas de jabón. El Grupo Joven de la Hermandad de la Virgen de Gracia convoca por tercera vez un sábado solidario. A partir de las 12 del mediodía del sábado día 20, los que deseen podrán colaborar en la recogida de juguetes para los niños necesitados. La semana que viene la unidad móvil del Centro de Transfusión Sanguínea estará en la localidad, así que los alaurinos que lo deseen pueden ir entre el lunes y el miércoles junto a la Plaza de la Legión. Mucha calidad tienen los 16 belenes participantes este año en el concurso organizado por la Radio Televisión de Alhaurín. Ayer el jurado visitó a los vecinos participantes y valoró sus creaciones. Este año se lo han puesto más que difícil. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se está preparando para su concierto de Navidad, que cada año organiza el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. La banda de música y el coro rociero ofrecerán sendas actuaciones este domingo a las 12:30 en la Biblioteca Municipal. Los alumnos del Colegio Emilio Olivares y El Chorro han celebrado esta mañana la llegada de la Navidad. Actuaciones musicales han centrado la actividad de los dos centros, donde los pequeños se han divertido al máximo. Y ya para finalizar les dejamos con las mejores imágenes de la merienda de mayores que tuvo lugar ayer en La Tasca. Ya tras este informativo les dejamos con el programa especial sobre la representación musical llevada a cabo por la Asociación El Laurel. Ya saben, más noticias de Alhaurín el Grande en la página web rtvalaurinelgrande.com, a través del canal de Alhaurín Televisión en YouTube y a través de Twitter. Les esperamos mañana a partir de las 9:30 con una nueva edición de Noticias ATV. Hasta entonces.